Pónchelo, es que está hablando. Lástima. Pónchelo un ratito, pónchelo. Gracias. Ahí está. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Esto es Guerra anuncia sentencia y eliminaciones ante próximo duelo contra Esto es Guerra Puerto Rico. El tribunal de Esto es Guerra anunció en la edición de este martes que el reality de competencia sufrirá drásticos cambios ante el próximo duelo internacional donde se enfrentarán a sus pares de Puerto Rico. Jonas San Miguel y Gianpiero Díaz explicaron que desde hoy hasta el viernes 8 de octubre se sentenciarán a dos competidores de forma diaria. Los 8 chicos reality que sean sentenciados deberán demostrar que se encuentran en condiciones de permanecer en la competencia, pero al final del programa uno de ellos será eliminado. La conductora de Esto es Guerra explicó que el equipo que obtenga el mayor puntaje durante el día tendrá la ventaja de elegir entre sentenciar a integrantes del equipo contrario o, si así establece la moneda de la suerte, sentenciar a dos de sus competidores. Además, detalló los motivos por los que están tomando la radical medida. Hasta la final de ahora en adelante. Señores conductores. Más agradables. Mira, lo acabo de leer. Ya no hay nada que podamos hacer al respecto, tampoco creemos. De hecho, esta es una forma en la que de alguna manera u otra en combate manejamos nosotros. Tendremos 2 sentenciados por día. El equipo que gane cada programa podrá lanzar una moneda para escoger entre sentenciar a 2 competidores del equipo contrario o que el mismo equipo contrario sentencie a 2 de sus propios competidores. Y el lunes, los 8 sentenciados se enfrentarán y uno de ellos será eliminado. Ante esto, Esto es Guerra estuvo cargado de tensos momentos, sumado al anuncio de una inminente eliminación. Los participantes se mostraron más concentrados en cada juego y surgieron más de una decena de reclamos. Durante la competencia, los participantes Patricio Parodi y Pancho Rodríguez protagonizaron una tensa discusión tras un reclamo de los combatientes por una mala ejecución del guerrero Alejandro Pino durante la competencia. Ante esto, los conductores evitaron que la situación pase a mayores y continuaron con la competencia. Sin embargo, la conversación entre los competidores continuó durante los siguientes enfrentamientos. Hola, Tito, no toca la llanta por completo. Antes que caiga la parte de donde él agarra, él ya la levanta inmediatamente. Margarache está ahí por gusto. Vamos a cerrarlo. Es una lástima, Pancho, es una lástima, pero bueno. No, ¿sabes lo que pasa? No sigan reclamando así, Pancho, porque la verdad que está malogrando el juego. Sigue esforzándote tú, está bien. Es una lástima, es una lástima. Pónchelo, que está hablando. Pónchelo un ratito, pónchelo, ahí está. Es una lástima, Pancho, pero... Vale. No, listo. El capitán de ellos no vino, ¿qué hace reclamando? Entonces quedamos libres. Bueno, pero si... Y los sentenciados de esta noche, Mario Rivaren y Mario Jar, por decisión de su equipo. Ya está todo dicho, porque los resultados quedan de la siguiente manera. Mario Jar tiene 4 votos, Mario Rivaren tiene 3, Saif Alao tiene 1. Por lo tanto, los Marios, tanto Mario Jar como Mario Rivaren, pasan a sentencia y el día lunes estarían luchando por su permanencia. ¿Y ustedes qué opinan ante este cambio radical en Esto es Guerra? ¿Le tienen miedo a Esto es Guerra Puerto Rico? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.